Muy buenos días, amigos y amigas del canal del Huerto del Cura. Bueno, pues ha llegado el momento de quitar ya las plantas de la calabaza del peregrino, que bueno, ya se están poniendo feas y las pocas calabazas que le quedan las vamos a recolectar y vamos a ir quitándolas todas. Ya no queremos más, con las que tenemos suficiente. Bueno, como veis, se subió encima de la valla, aquí en la higuera, hemos empezado a quitarla y vamos cogiendo, pues, todas las calabazas que han quedado por aquí, que están buenas todavía, las vamos a ir cogiendo para guardarlas, para hacer luego una botella y hacer ahí unas cosillas que queremos hacer con ellas. Entonces, pues nada, vamos a quitarlas de aquí, vamos a ir limpiando y dejando el huerto preparado, cara a la primavera, y dejarlo todo en condiciones para cuando vayamos a podar los árboles, todos estos árboles que tenemos que podar. Este año vamos a esperar a la caída de la hoja, porque queremos hacer unos vídeos en los que podamos explicaros bien el tema de la poda. ¿Por qué vamos a esperar a la caída de la hoja? Bueno, muy sencillo, vamos a esperar a la caída de la hoja porque los árboles nuestros del huerto, nosotros, como sabéis, no los podamos igual que si fuesen árboles para producción, digamos, de exportación y de venta, ni nada de eso. No, nuestro huerto no está enfocado a negocio, no está enfocado a consumo propio. Entonces, al igual que la mayoría de vuestros huertos, la poda que le vamos a hacer es totalmente diferente. No tiene nada que ver con la otra poda. A ver, nada que ver. La poda en sí, en base, es lo mismo, pero le dejamos los tallos justos, los recortamos más, nos remiramos más. ¿Por qué? Porque queremos tener la fruta justa, no queremos exceso de fruta, porque al final después lo que tenemos que hacer es tirar esa fruta, o la pica la mosca, o no nos da tiempo a comerla. Entonces, pues bueno, vamos a dejar los frutos justos que nosotros sepamos que vamos a poder consumir, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir preparando, lo vamos a dejar todo limpio, para que cuando llegue diciembre, enero, podamos podar tranquilamente, recoger nuestras ramas y empezar a plantar también las patatas y todas esas cositas que ya iremos viendo poco a poco. Tenemos aquí la higuera, que esta higuera tenemos que darle una poda tremenda este año, ¿eh? Os la voy a enseñar para que veáis el vigor que tiene este árbol, ¿eh? Es una bestialidad. Fijaros las ramas nuevas que ha hecho este año. Esto es una rama de este año. Sale de ahí y llega, sale por encima de la higuera. Todas esas ramas de los centros las vamos a quitar, vamos a dejarle algunas ramas de este año, o sea, de vieja. ¿Para qué? Pues se las vamos a dejar para tener luego panchuquita, para tener luego alguna breva, pero la tenemos que bajar porque esto está altísimo, esto está en el cielo. Entonces nosotros no queremos árboles grandes, ya lo sabéis, os lo hemos dicho muchas veces. Entonces lo que vamos a hacer va a ser bajarla todo lo posible, y en vez de hacerla que dejar que se vaya a vertical, intentar por todos los medios hacerla que salgan ramas horizontales lo más tendidas posible, y seguir la pauta de hacer los árboles pequeños para poder alcanzarlos desde el suelo. Bueno, pues vamos a seguir quitando aquí todo esto que tenemos aquí de la marinera. Vamos a ir cortando todas estas calabazas, ya os decía, y vamos a dejarlo limpio. Bueno, pues ya hemos terminado de limpiar toda la valla, se ha quedado perfecta. Hemos cogido por aquí algunas calabazas, ahí tenemos otras tres, y bueno, algunas valdrán, otras no. Aquí tenemos otras en el suelo, estas no van a valer, están muy tiernas, entonces pues no se van a secar bien. Pero bueno, lo importante es que hemos cogido bastantes, tenemos ahí un buen puñado de calabazas, y ya vamos a recoger después todo esto y vamos a empezar a limpiar, que tenemos que dejar preparado. Aquí tenemos a Marcelino, guardián de la higuera. Tenemos que dejar preparado todo para, ya os digo, para cuando llegue el momento de la poda, sobre todo, y para el tema de nuestras patatas. Vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, pues después de quitar las matas de las tomateras, perdón, de las calabazas, como veis, estamos aprovechando para ir quitando todas las plantas de tomate que ya no tienen tomate y que no van a llegar a más. Las vamos quitando para ir desalojando ya todo lo que no nos vaya a valer, y centrarnos en estas matas nuevas que tienen sus tomates por aquí, que están muy bonitos, y en los ajos, las coles, en fin, vamos a centrarnos en todo eso, y todo lo demás lo vamos a ir quitando, porque para qué queremos tener aquí
las tomateras, si no, ya no nos van a dar ningún tomate. Entonces, pues la que tienen algunos, todavía la vamos respetando y las demás las vamos a quitar todas. Bueno, pues nada, estamos aquí arreglando todo esto que hemos visto en el huerto y ha venido a visitarnos nuestro amigo Sergio. Y nada, nos ha traído aquí unas cositas y se lleva por aquí un puñado de semillas. Ya sabéis que esto es el centro de recepción de semillas de Murcia. Pues nada, ahora nos vamos a tomar un café. Después nos vemos. Bueno, pues al final se nos ha ido la mañana con Sergio. Qué maravilla de persona que ha venido a visitarnos. Nos ha traído unas aceitunas, nosotros le hemos dado a él también de las nuestras, se ha llevado unas berenjenas. En fin, se ha llevado unas semillitas. Hemos echado una mañana genial, genial, maravillosa. Me ha encantado la visita de este muchacho. Hemos pasado una mañana muy buena. Venía por un rato y al final se nos ha hecho ya el mediodía aquí. Y bueno, os voy a mostrar lo que hemos hecho y cómo va quedando esto. Al final no nos ha dado tiempo ya de sembrar hoy nada, esta mañana, pero esta tarde sí que tenemos pendiente de sembrar unas semillas de nabos valencianos que nos mandó un amigo, de sembrar los rabanitos, de sembrar la acelga. Vamos a plantar una fila entera de tulipanes, de una cebolla de tulipán que nos regalaron ayer. Tenemos también dos tipos más de flores que vamos a plantarla aquí. Y bueno, vamos a ir intentando hacer una mezcla de huerto-jardín lleno de flores para, de cara a esta primavera, tener el máximo de insectos polinizadores y sobre todo de insectos depredadores del pulgón. Entonces, pues bueno, tenemos que ir preparándonos para dejar el huerto en perfectas condiciones y lo iremos viendo paso a paso cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues nada, ya os decía que también vamos a preparar una parte para hacerla de secano, un semisecano. Vamos a hacer ahí un experimento que tenemos en mente hace ya tiempo y ya no hemos decidido a ponerlo en práctica. Pues nada, hemos arrancado las tomateras que no tienen tomates para ir quitándonos de en medio todo esto, porque al final lo que queremos es dejar el huerto lo más despejado posible cara a la primavera, que la tierra descanse, a ver si llueve, que se laven las posibles sales que tengamos de los abonos de aquí para atrás. Ya no vamos a gastar abonos minerales, vamos a gastar simplemente el Naturpol y la materia orgánica líquida. Y a ver qué tal. Ya veis que los huecos que hemos dejado aquí, hemos arrancado un montón de tomateras, solo hemos dejado las que le queda algún tomate porque, bueno, nos da pena de quitarlas. Entonces, pues vamos a apurarlos estos días últimos que quedan y después ya las quitamos todas. Todas las que tienen tomate las hemos dejado. Pero, bueno, fijaros qué anchura será de aquí, le hemos quitado la hierba a mano. Como dijimos, nada de herbicidas. Vamos a utilizar nada más que acolchados naturales y acolchados que puedan ser, después se puedan convertir en materia orgánica, ¿vale? No vamos a utilizar ningún tipo de acolchado de plástico ni nada de eso. Entonces, pues creo que vamos a dar un paso importantísimo a la hora de reducir el uso de pesticidas. Vamos a ver de qué manera podemos llegar a buen puerto con esta aventura. De momento, como está haciendo tantísima calor, hoy tenemos aquí 34 grados, ahora mismo a la sombra, a la 1 del mediodía. Y fijaros cómo están las plantas. Las habas las tenemos que regar todos los días porque se quedan mustias de la calor que le pega. Entonces, pues bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido echar en la Naturpol en las líneas de gotero que tenemos preparadas. Y esta tarde, si nos da tiempo y nos deja el cuerpo, que tenemos aquí la muñeca un poco jodida, lo vamos a dejar puesto. Pues nada, amigos y amigas, aquí os dejamos este vídeo. A pesar de que nos hemos despedido hace unos momentos, desde aquí le mando un abrazo grande a Sergio. De verdad, Sergio, ha sido un placer que venga a visitarme. Aquí está tu casa para lo que necesites, lo sabes de sobra. Y bueno, ya el próximo café que tomemos lo tomaremos por tu tierra, a ver si la vida me deja y puedo comenzar un tour
para visitar a todas las personas que me han visitado a mí e incluso a algunas que no me han visitado. Queremos hacer de esto un youtuber extraño, que visite a intentar visitar al máximo de seguidores posible. No hace muchísima ilusión eso, no sé si eso llegará a buen puerto o no, pero lo vamos a intentar. Pues nada, amigos, aquí os dejamos este vídeo. Como siempre, un saludo para aquellas personas que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Seguimos en otoño aquí en el hemisferio norte. Y bueno, deciros que compartáis los vídeos, que sigamos creciendo y que nos hagamos grandes. Un saludo.